Tá bom. Estamos en un nuevo capítulo en esto que denominamos charlas de café y hoy tenemos el placer de conversar con una vieja gloria de Atlético Tucumán y del fútbol tucumano, Guido Manuel Abayay, el romper redes que tuvo Atlético en la década del 90, a quien tenemos el honor de, de presentar y saludar. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. ¿Cómo, cómo estás? Buenas tardes. ¿Está bien romper redes o no? <laughs> sí, en su época. En mi época, este, bueno, así, bastantes goles, gracias a Dios y tenía esa suerte de haber jugado también en Atlético Tucumán, mm. a la cual vivo agradecido porque por Atlético me conocen muchísima gente de acá de Tucumán, no solo de, de Tucumán, sino de Santiago, todo, así que gracias y, a Atlético. Eh, lanzaste tu, tu carrera. Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo te decían en la casa? Guido o Manuel? Guido, Guido, Guido. Guido sí. Guido. ¿qué te acordás de, de, de eso, de, de, de tu infancia? Ah, ahí en Santiago, en Santiago, ¿no? Este, No quería ir a practicar, no ¿Te me gustaba, gustaba, no me gustaba, pero después ha llegado la, un... Un tiempo en que, en que a los 12 años ya me encantaba correr un montón, y bueno, este, y a la cual me ha llevado eso a que yo vaya a practicar ahí en Independiente Fernández. Mm. Y bueno, y de ahí de Independiente Fernández eh, viajé para acá, para Tucumán, para Tucumán. en el 88. ¿Y quién te llevaba a, a, o quién te te motivó para el, para el fútbol? Porque decís que no te gustaba. Los, los mismos amigos que ten, tenía de, de mi infancia este, me motivaba. Y a la vez este, vivo agradecido de, de ellos porque gracias a ellos también he llegado a, a jugar acá en Tucumán al cual yo siempre llevaba regalos, siempre que me iba de, de vacaciones, le llevaba una camiseta a todos mis amigos, siempre, y vivía agradecido de ellos. Sí. ¿Y seguís teniendo contacto con ellos en Fernández? Sí, hay varios que han fallecido ya, pero, pero uno los lleva en el corazón. Y bueno, este sí no siempre voy a visitar, cada vez que me llego para Fernández, voy a visitarlo a mis amigos ahí. ¿Cómo, ¿Por qué viniste a Atlético Concepción? ¿Cómo se dio eso? Estaba jugando en la Liga Santiagueña en primera, en primera de la Liga, digamos, con Güemes de Santiago estaban jugando en la cancha de Sportivo Fernández. No éramos locales porque las condiciones de la cancha eran de dimensiones no, no tan grandes y, bueno, no daba la capacidad de, para, para jugar ese partido Güemes con Independiente Fernández. Claro. A la cual jugamos ahí en Sportivo Fernández y en ese momento han ido dirigentes de acá del de, Atlético Concepción que no sabía nada, yo este, hice dos goles, asistencia, andaba bien, andaba en pleno apogeo, mm. espectacular, gracias a Dios, yo siempre me motivaba, yo, yo mismo a, a equipos así que eran grandes de Santiago me motivaba bien y bueno. Y tal es el punto de que yo no sabía que me estaban viendo directivos ahí. Claro. Y bueno, y les gustó cómo he jugado. Cómo... Y me han sorprendido a la vez porque yo nunca había salido de ahí, de Santiago. En Santiago, de Fernández, de Fernández a Santiago. Y así nomás. Pero a Tucumán jamás había venido. Mm nunca ¿Y, y, conocía nada y qué te dicen ahí después del partido fue después del partido este me dicen te andan buscando Guido es raro le digo este, eh, no sé yo ya me baño le digo este que me esperen no sé qué quieren que quiénes son no son gente desconocida con traje qué sé yo allá me me describían así a la gente y bueno, le digo este, que me esperen, le digo, este, ya me termino de bañar. Y bueno, un directivo, dos directivos han ido. Me dice, ¿qué quiere jugar usted en Atlético Concepción? No conozco yo, en Tucumán no, no conozco nada, le digo. Este, pero es un equipo grande, dice. Eh, eh, es más, gran, gran, más grande que vos estás jugando acá, dice, y queremos llevarte. Bueno, le digo, el pase no es mío. Pertenece a Independiente Fernández, le digo, y bueno, este eh, si quieren llevarme tienen que arreglar con ellos. Este, y así ha ¿no? <laughs> sido. Y bueno, y me costó un montón, porque tomar esa de determinación de un de un día para otro, ah. uno no, no estaba preparado para eso. Y, y ¿Con bueno, quién vivías ahí? Con mis hermanos. Ah. Ya mis papá, mi mamá también habían fallecido, ya tenía 12, 13 años cuando han fallecido los dos. Ah. Y bueno, a la cual yo tenía que tomar esa determinación de... Y, de, y vos eras el de, el más, de, de tus hermanos más grandes. El más chico. más chico. El más chico. El más chico. Sí, sí, menos mal que mi hermano mayor me dijo te, que, 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 que me venga, que no tenga miedo. Y anda, sabe cómo me van a tratar, decía yo. Yo pensaba que era, que era otra cosa, pero... Y elegío bien. Al venir a, sí. a jugar en, otro, en otra provincia y elegido bien, yo. Mmm, no es por nada, pero Tucumán es mi casa, mi, mi gente. Aquí tengo más amistad que en, en Santiago. No. Es, es todo para mí. Y ¿Por qué? ¿Por qué es todo? Porque, y aprendí también a ser este, futbolista profesional, porque no lo era. Me costó un montón, pero, pero después he asimilado eso y, y, y logrado ir por la línea en donde ellos me, me indicaban. ¿En Atlético me Concepción o en Atlético Tucumán? En concepción de la banda y en Atlético, por supuesto, que era doble también la exigencia, todo eso. Eh, Tenías que ser profesional. ¿Te pasó que algo que no, no suele suceder mucho en el fútbol, que es que un, algún equipo te compre o se interese mientras estás con una lesión larga? Claro, eh, lo que me pasó ahí en Concepción, iban equipos hasta Gimnasia, Jujú y Colón de Santa Fe, muchísimos clubes han venido a querer llevarme de acá de Concepción de la banda. Mm. También me pasó como pasó allá en Santiago, y la decisión no era mía, sino que yo pertenecía al club Atlético claro. Concepción y bueno este, pero los corrían con el precio de que salía yo y bueno tal es el punto de que bueno San Martín Atlético eh, de aquí de Jujuy gimnasia todos han venido gimnasia tiro salta a llevarme, pero no, no se arregló. ¿Y en ningún caso vos le decías no, al, o no ibas y hablabas con el presidente y le decías déjame salir porque es una, una buena oportunidad? Sí, porque anteriormente a eso este, han venido en, en un equipo de, de, de Chile a llevarme y ya el hombre me decía, el dirigente. Sí que ya prácticamente estaba todo arreglado de palabra, sí. con Concepción de la Banda, la Serena de Chile. Mm. En primera división iba a jugar directamente yendo para allá, para Chile. Me esperaba. ¿Y qué pasó? Y, y no, Concepción me, me, no, no, no es mala intención. Yo, pienso de que querían hacerme valer como, no sé, como era debido, a, la, a lo mejor se han excedido también un claro. poco y yo no he sabido y bueno, y no, no he tenido esa posibilidad. Es más, después me encontró directivos que, que decían los chilenos que nunca más iban a venir a, a, a ver jugadores acá porque... Eh, dicen una cosa y después salen claro, con otra. Se, mal. se han portado re mal y bueno. Yo estaba esperanzado en, en irme, estaba muy muy ansioso, pero no se ha dado. Claro. Y, pero y, sí se dio lo de Atlético, lo que te decía. Claro. Estaba con pero, una fractura. Eh, eh, por eso. Eh, vamos y jugamos con San Martín, ojalá que no me pase nada, le decía a los directivos, pero no es porque yo haya, haya dicho de que me va a pasar algo. Eh, y bueno, tal es el punto que, que como si fuese que, como adivino, me ha pasado lo que me ha pasado, eh, jugado contra San Martín y me he fracturado la... La, la, el, ¿El, peroné? el peroné el peroné se me ha fracturado y, y ahí han desaparecido los equipos el único el que me me todo es el doctor que era en esa época de San Martín Tucumán mm. eh, no me puedo acordar el hijo es eh, ahora es este médico de San Martín. No me puedo acordar. Él me dice, Guido, no te, no te preocupes, yo como sea, voy a hacer para que Atlético Tucumán te compre. Yo voy a hablar con Nefa, dice, y yo le voy a decir que vas a quedar bien vos. No te preocupes, hijo, me dice. Y bueno, me ha dejado un poco tranquilo y bueno. La verdad que por eso yo a Atlético le debo un montón. Yo me pongo la indumentaria orgulloso de ponerme estos colores porque eh, nadie se jugaba por mí, menos así como estaba fracturado, quebrado. Eh, ningún equipo ha hecho lo que ha hecho Atlético así que por eso vivo agradecido de Atlético y por haberme hecho conocido también ¿y pensás que le devolviste a, en la cancha eso? sí, porque después este, eh, directivos que me, que me que hablaban a espaldas y yo sabía y me dolía y bueno pero después eh, tapar la boca, digamos. Este, yo eh, me recuperaba y después he hecho de las mías ahí adentro del campo de juego. Eh, estuviste sin jugar eh, ocho meses. ocho meses. Ocho sí. meses. ¿Qué pensaste en ese momento? Pensaba que no iba a jugar más. Estaba muy triste. Y esa época ya tenía a mis hijos, familia. Y bueno, estaba entristecido. Mm. Y, bueno, pero ¿Y cómo hiciste para, para salir de eso? Mucha gente me ha ayudado. Aparte de mi familia, muchos compañeros también, que les agradezco, a Cativa. A a Gemio a Anastasio en esa época han sido compañeros míos este, ¿te ayudaban de qué forma? Eh, en, en aliento en, en aliento en que no tengo que quedarme que, que no tengo que sufrir así que, que tenés que seguir tenés que seguir y era verdad y Hugo Ser era el, el técnico el técnico, sí y a la cual él era un muy buen técnico uno de los mejores que yo he tenía en mi época aparte de Higuaín y todo eso que, que han pasado por ahí por atlético este, me han aconsejado bien este, ¿cuál, cuál es el primer eh, recuerdo que se te viene a la cabeza cuando pensás en tu carrera deportiva no sé dentro de la cancha fuera cuando te vas a dormir, ¿qué te gusta pensar y decís? Sí, una vez este, eh, cumplía años yo y yo no sé cómo se han enterado la, el público, la gente de Atlético. Y justo jugábamos con Quilme, ahí jugaba Monzón, este, este muchacho que juega en Inglaterra el número 4, ah, no, no, este. Este, eh, tenían un equipazo eh, y bueno, ahí he hecho dos goles y dado asistencia, a dos goles más, tres o cuatro goles metimos esa vez y todo el público de, de Atlético se ha hecho sentir cantándome el cumpleaños y eso no me olvido jamás. Me han hecho llorar. Y ¿Mientras jugabas? Mientras jugaba. Mientras jugaba to todo. Me encantaba el feliz cumpleaños y, y por eso vivo eternamente agradecido de la gente, eh, por el, porque me brindaban mucho cariño y, y me daban fuerza. Eh, estuviste eh, hace poco eh, contento, me imagino, con, con la salida de, de Lagos. De Agustín Lago, ah, santiagueño sí. también, con quien eh, lo, lo tuviste vos en tu casa. Sí, 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 gracias a Dios. Este, yo siempre, siempre, siempre que pueda, no tengo casa propia, pero yo, en donde esté, si veo a un chico que está jugando de las inferiores en Atlético. Y yo lo voy a recibir en mi casa, sí. como sea, a como me dé lo, lo que tenga, le voy a brindar, yo desinteresadamente. Sí. Y esto pasó con Lagos y bueno, eh, en su momento él estaba empezando ha venido a probarse acá y bueno, y eso le pasó y, y bueno tenido que extenderle el brazo y gracias a Dios mira hoy es un orgullo de Atlético Tucumán este es un chico que que, que lo han vendido no sé si lo han vendido pero sí. pero Atlético se ha beneficiado de Agustín Lago y es un, un salto Está importante en lo económico también Muy para él. Muy importante y el, la vidriera que va a tener Agustín es, es fundamental allá en Buenos Aires, ya es otra cosa. No que... es por desmerecer, sí, pero ya, 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 ya corre por la cuenta de él. De lo que haga. Ojalá de lo que haga, de lo que rinda, dentro de todo... Yo, los partidos que he ido a ver ahí en Atlético, los regulares y para arriba, ha sido Agustín Lago, el Bebe Acosta, eh, delanteros también Estigarribia, eh, eh, varios, varios que han es el número 10. De Pereira. Pereira, un espectáculo. Me gusta, me hace me hace acordar a Petete Hernández, que, ah. que siempre me ponía pase a mí. Petete un espectáculo de jugador y como persona espectacular también. Y, y el pulga, ¿quién te vas a acordar? El pulga también es espectacular. No, ¿Te has a de a alguien eh, o no? No, es un fuera de serie, no. Es muy Se adapta rápidamente al jugador y eso no cualquier jugador se adapta a otro jugador al compañero al compañero sí no no eso porque es bien inteligente juega con la cabeza es muy inteligente ¿Y Guido Valla jugaba bueno. con la cabeza o no sí sí Metía varios go goles de cabeza. Para eso, sí. Hermano, sí, sí. No, pero tenías que tener picardía, eso, eso se nace. Así que gracias a Dios, yo he hecho ballet eso también, jugando en Atlético Tucumán, en Concepción de la Banda, en todos lados que he ido. He aprendido de todo. Ah, eh, ¿Qué es de la vida de, de Guido Valla ahora? Por ahí los hinchas no te ven mucho en la cancha, eh, no estás trabajando tampoco en, en las inferiores, como si muchos ex eh, compañeros tuyos. Sí, me gusta que hayan lo hayan tomado como empleado a, a mis ex compañeros. Yo pienso de que están bien encaminadas. Este, muchos jugadores han salido de la cantera y eso se ve que están trabajando muy bien. Uh -huh. Y los felicito de corazón y que siempre estén ellos al frente de la institución para, para agrandar lo atlético como ¿Y, tiene y que ser. ¿Por qué no vos? No tengo carisma carisma para el, para, para, para dirigir, ¿no? no sé, tienes que tener algo, no sé, eh, yo sería muy exigente a la vez y a la vez que no, porque por ahí a lo mejor soy callado y bueno y los jugadores te, te toman por, claro. por lo que vos sos como persona. Y y no quisiera que me falten el respeto a mí. ¿Y a qué te dedicas ahora? No, trabajo, trabajo en la comuna de del fin Gallo, gracias a Darío Montero que me ha dado un trabajo ahí en banda del Río Salí, y bueno. Y con eso me me mantengo, gracias a Dios. Y bueno, vivo eternamente agradecido de los políticos que me dan una mano. Mm. Porque soy conocido, porque todavía a pesar de que uno ya está veterano, este, no pasa desapercibido. Y bueno, gracias a eso y, a, y al haber jugado en Atlético Tucumán, también te... te ¿Ya no, no vivís en la casa esa que te espantaban? Va, no sé si... que había ruido y voces no sé si tenías miedo vos. No, 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 nunca he tenido miedo, gracias a Dios. Sí, sí. La había... canción de, de este, en la banda. Ah, sí, 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 sentía voces, pero no, no he llevado la punte, no, no, yo no. Nunca he tenido miedo, gracias a Dios. No, no, no. Si, si algún hincha, este, de los nostálgicos de, de Atlético, de Atlético Concepción, eh, quiere ver jugar a, a Guido Ibáñez, ¿qué tienen que hacer? Porque todavía retirado no estás. Con los veteranos. No, no estoy digo. Jugando, jugando en los veteranos. Este, Ahí en un campeonato de, de 50, en Banda del Río Salí. hay juego. Hay veces que me invitan también para acá, para Campo Norte. Ajá. Porque van muchos ex jugadores para ahí. Pero no... ¿Seguía haciendo no, goles no, o no? Sí, gracias a Dios. Ah, a ese sí. Este, no, sí. sí, sí. Y la picardía, el conocimiento, todo. y Es como Cavani, ¿ves? No dejan de hacer goles. ¿eh? Porque son jerárquicos. Mm. Mucha jerarquía Tío, Vos, este. Jugaste, Empezaste a jugar de fútbol amateur después de, de, de pasarla mal, de no estar bien, anímicamente digo. Mm, sí, 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 mucho me, me aferraba al, al fútbol amateur después porque, bueno, no tenía trabajo y tenía una familia que... Y bueno, por eso te vuelvo a reiterar que me, estoy agradecido por la gente que me ha ayudado en su momento. ¿Cuándo fue, que, ¿cuándo fue eso que, que hasta también estuviste eh, que, que acudir a los profesionales? Después de... Después retirarte. de que me de retiré de allá de Bolivia la última vez que, que jugué hasta el 2003. Uh -huh. Y bueno, y después ya se me caía todo. Este, pero igual... Eh, Vale eso porque también vale este escudo que, que me he hecho conocido. Gracias a este club me han dado trabajo también, no me han dejado en banda. Por eso vivo agradecido de Tucumán todo. Eh, por eso digo de que. Eh, vivo agradecido que he elegido Viena al venir para acá a jugar al fútbol. ¿Volves a Santiago de vez en cuando ¿o no? De vez en cuando voy a Santiago. Este, tengo mis eh, mi amigos y bueno, toda mi familia ahí, casi la mayoría. Eh, tengo un chiquito ahora de tres años que Tiziano Valentín. Ojalá que, que llegue a jugar al fútbol, pueda jugar al fútbol, qué lindo sería. Él me dice que sí, pero ojalá, ojalá, ojalá sea buena gente, eso es lo más importante y que sea sano, eso es lo principal. Bueno, eh, Guido, ahí tenés tu cámara para que le hables a los hinchas atléticos, eh, no sé. Si le querés agradecer, si le querés recordar alguna anécdota. No, agradecerle el apoyo que tienen los futbolistas hoy. Eh, no tenemos que, que dar brazos a torcer. Este, estamos eh, yendo bien en ese sentido. Estamos gana, eh, hemos empezado ganando, que es muy importante. Ojalá que, que, que salga de eso, de, que, de, de perder, eh, que sea que para mantenerse tiene que ganar. Uno quisiera que clasificara una copa, algo, pero si no, no se puede, hay que mantenerse en primera división, que es muy importante. Lo viví con orgullo el presente. Sí, 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 sí. Aparte, eh, Mario Leito lo, lo tiene bien al club. Yo pienso de que está bien. Hay que darle tiempo también, muchachos. Ojalá que, que los futbolistas, eh, Dios los bendiga y, y empiecen a ganar todos los partidos que quedan. Para mantenerse en primera división, que es muy importante. Bueno, Guido, bueno, muchas gracias por el tiempo, por venir, por compartir el café y por contar un poco de, de tu historia. Queremos saber en qué andaba a mucho de lo, de lo que se preguntan los hinchas. Muchísimas gracias, a vos. La verdad que me ha sorprendido. Y bueno, este. Un poco también quería agradecerle a Mario Leito, a, a los ex jugadores porque hay veces que, que a chicos me recomiendan y yo los, reco los recomiendo a mis ex compañeros y bueno, y me lo entrenan ahí en Atlético y, y bueno, es para el bien de Atlético Tucumán. Yo no... No cobro a nadie, no me gusta recibir de nadie nada. Yo lo que quiero es que Atlético Tucumán tenga los mejores jugadores. Y en ese sentido ahí están los que preparan, que son ex compañeros, ex compañeros míos y que son excelentes personas y bueno, yo sé de que los trabajan bien a la a las inferiores y bueno, yo creo que eh, yendo por ese camino, Atlético va a seguir siendo el, el grande del norte, como gracias. tiene que ser. Muchas gracias, Guido. Neta,